Muchas gracias, Pepe. Por cierto, que tenemos que hablar de tu próximo disco, ¿eh? Es fundamental que aprovechemos el momentum de eso. Adelante, adelante, por favor. Sabes, te quiero platicar sobre un guión que estoy haciendo. ¿Qué te parecería una película sobre tu vida? Mire, ¿no le interesaría conducir su propio programa en horario estelar? Steven Morris here. ¿Cuántos discos le queda en el contrato con la disquera? Bueno, pues eso no lo podría saber yo. Eso se encarga mi representante, que se llama Manolo, que anda por ahí. Con él lo puede ver. Con permiso. Mírate, llegaste más lejos que yo, pero al final tus demonios van a ser los mismos que los míos. A mi querido público, quiero pedirles una disculpa, porque no puedo ni cantar. Uno siempre cree que el éxito y la felicidad van de la mano, pero no es así. El éxito es como una pequeña bestia que siempre hay que alimentar, que siempre te exige más. Y la felicidad es otra cosa. Es tener tiempo para estar con los que quieres y con los que te quieren. 15 años antes las cosas eran muy distintas. Nadie me conocía y necesitaba 3 trabajos para pagar las cuentas. Pero cada abrazo, cada aplauso era sincero. A esa gente no le importaba si yo venía de fracasar con mis 2 discos. Lo importante era compartir la música entre nosotros. Y a pesar de que me la pasaba toda la noche corriendo de chamba en chamba, al empezar el día el cuerpo todavía me daba para pasar a ver a Lucero, la dueña de mis quincenas. Hola, preciosa. José, ¿qué haces aquí? Pues nada, quería verte. Quería sorprenderte. Están hermosas. No has dormido nada, ¿verdad? A mí me tocaron 3 bares y una serenata. Esas jornadas te van a dejar muerto. Oye. Agnus Dei. Pepe. No quiero que cantes. No quiero que sigas el camino de la música, hijo. La música no da para mantener una familia. Ya, deja a Pepito, por favor. Tiene que comer. Lleva muchas horas aquí. Tú no te metas. Tiene que aprender a hacer bien las cosas. Aquí la tenemos. La nave del olvido, de Dino Ramos. OK, a ver. Déjame entender. Tú quieres que nosotros te demos la canción. A ti. A José Sosa. Bueno, a José José. Así es como me pusieron ustedes. Pues aunque te llames Frank Sinatra, no te lo podemos dar a ti. La disquera envió esta canción para Diango, el cantante español. No, pero yo creo que el más indicado para cantarle es Pepe. ¿Por qué no hacemos la prueba? ¿Hacemos? A ver, para empezar, ¿quién eres tú como para sugerir algo? Ah, pues soy amigo de Pepe y, bueno, soy Raúl Ortiz, el Chumo. El Churro. Chumo. Y nos gustaría que nos dieras tu oportunidad. Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera. Hermano, café de Córdoba, jamón de perote, el más rico del mundo. Este es mi amigo, es José José. Prográmalo, va a venir el éxito solito, vas a ver si no. Espera un poco. Ya no hace falta que vengas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque desde hace 2 días los teléfonos no paran de sonar. La gente quiere escuchar La Nave del Olvido. ¿Es en serio eso? ¡Sí! ¡Ah! Me moriría si me voy. Y les tenemos una noticia exclusiva. Nos acaban de informar de la disquera que La Nave del Olvido alcanzó el número 1 de las listas de popularidad de la radio mexicana.
Maestro. ¿Cómo van esos nervios? Pues, ahí la llevamos. Pase, por favor, siéntese. Vas a conquistarlos a todos con esa voz privilegiada que tienes. No puedo creer que el maestro Cantoral haya confiado en un novato como yo para interpretar su canción. Al contrario. Me contaron por ahí que cuando le pusieron tu grabación de La Nave del Olvido, se emocionó mucho y dijo, él es el triste. Gracias, maestro. Gracias por sus palabras, significan mucho para mí. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste. Sé todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé. ¿Cómo dices que se llama ese cantante tan talentoso? José José. Y acuérdate de él, porque ese cantante va a ser historia. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido música es el idioma universal de Dios. El hecho de haber participado en el segundo Festival Mundial de la Canción Latina me dejó grabado en mente y corazón el compromiso y la responsabilidad que yo había adquirido con mi pueblo de México. El 15 de marzo en 1970 me hice famoso en una noche. Tienes que salir a recoger el premio lo más rápido posible. Sales y ya. Y cuando salgas, sal así con la cabeza levantada, con orgullo, pero no presumido, sí. ¿Eh? Y no te me vayas a tropezar, por favor, porque si no... Ya. De tanta indicación ya me están mareando. Ha llegado el momento.
Ya tenemos a los ganadores del festival. El tercer lugar es otorgado al Triste, interpretada por José José. Posible. Todo México vio triunfar a Pepe, pero parece que no le importa al señor Cotulén. ¿Quién es el señor Cotulén? Nada menos que el director internacional de la disquera. Él puede hacer o deshacer a un artista así. Pepe, perdón, pero es que no puedo creer. No, es que qué bárbaro, qué artista, qué intérprete. Hiciste una interpretación, mira, no se me hinchó la piel. Te lo juro, lo mejor que he escuchado en años. Ay, muchas gracias. Un gran tercer lugar. No, tú eres un campeón sin corona, un mártir. No me digan que el melodrama no le fascina a México. Claro. Eres una estrella. Sí, lástima que Cotulén no sea mexicano. No quiso seguir con la grabación de Pepe. ¿Cómo? Por Dios, ese señor es un miope. Tú no te preocupes, que yo lo voy a hacer recapacitar. Eres un artista de los grandes. Pero en lo que son peras. O manzanas, tenemos que ir a saludarlo. Gracias, ¿eh? Permiso. Sí. Sí, ahorita voy. Del olvido no ha partido para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fuera. Gracias, muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. No, maestrazo, esta canción ya es histórica, ¿eh? Hasta premio de pilón. ¿Y qué premio? A ver, ¿me lo permites? Ay, sí pesa. Se me hace que es de oro. ¿Cuántos quilates tendrá? Se me hace que no te voy a decir porque eres de las que sale corriendo con él. ¿Y me perseguirías? A ver, entonces, ¿qué, bella dama? ¿Si nos vas a acompañar a la pachanga de Teddy Fragoso? Sí, claro que vamos a ir. Es que tenemos una limusina cortesía de mi querido Chumo. ¿Vamos, hermosa? Vamos. Permiso. Sí, adelante. Paso, mecha, Pepe. Ya lo sabía. Ella es así, caprichosa y rebelde. Es un potro sin freno, es la tempestad. Ella es así. A mis ojos que es buena, nada quiero quitarle, nada quiero cambiarle. Como la conocí, la quiero así. Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a dar a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.